out. FBI is on the highest alert, so make it quick and clean. Let's do it. Bueno, amigos de YouTube, este es el tercer día de... El tercer día de Pirómano, que aunque parezca muy sencillo y muy similar a Van Heist o todos los curros de banco, créanme que no tiene esa facilidad, primero que nada, porque a diferencia de esos bancos, de esa clase de banco, no vamos a poder romper las cámaras. Nos vamos a tener que sí o sí encargar de los guardias uno por uno y tener la suerte. O sea, no vamos a poder romper las cámaras fuera de dentro del banco, porque se van a alertar todos. Pero sí las que están afuera, ¿no? Obviamente. Vamos a este guardia que pasa acá. Just spotted a fly sitting on the radio. Tengan en cuenta que también les va a tomar un poquitito, tiene una dificultad extra, pero es realizable. Ahí escuché la radio cerca y decía que había otro guardia cerca. Cuando venga a ver por qué se rompió la radio, debería venir. ¿Puedo venir por allá o por acá? Much at all happening down here. No tenemos la tarjeta, así que o puedo poner un I-100 o puso un taladro. Yo voy a preferir usar un taladro porque el ICM me puede llegar a servir para otra cosa. Bueno, acá tenemos la oficina de seguridad. El guardia que me falta. Bien, vamos a obligar al guardia que venga, que vaya a venir a acá. Igual la cámara ya la destruí, pero vamos a ver si puedo hacerlo salir por acá. Si le abro la puerta. ¿Para qué le destruí la cámara? Sí, ya reduje al tipo de las cámaras. Tengo las cámaras activadas, no me tengo que preocupar por las cámaras. Tengo que tener la suerte de guardia pase por acá atrás y pum, bate a la bolsa.
la madera, que creo que me van a ser útiles. Don't move. Deja el taladro acá. Para allá al guardia, así que todavía. A ver si tengo suerte, va por atrás capaz. A ver. Paciencia, paciencia. No pasó para adelante, por acá atrás. Ahí lo dejo. Vamos a reducir estos dos. Everybody down. Down, people. Get down on the ground. On the ground. On the ground. No sé ni para qué la agarre, pero bueno. On the ground. Down on the ground. Down. On the ground. Down on the ground.
eso no los molesten. Eso ni a enterar. Obviamente que taladro está, tiene que estar silenciado. Al 100%, ¿no? Ahora es cuestión de esperar acá. No se preocupen que nadie debería alertarse. Al pedo, pero igual las rompo. No sé de alguna manera más. Ahora que me estoy dando cuenta, una idea. Se me ocurre una idea. ¿Qué pueden poner en práctica? No se asusten por esa admiración, está ese signo, perdón, me pregunta que está tildado. Acá, ya. Tanta vuelta. Acá tenía un par de maderas. Vamos, vamos. Vamos a esperar. Again. Hay que armarse de mucha paciencia porque ahí encima hay que poner muchos taladros. Y la sierra no es una buena idea, sobre todo siendo de que se va a escuchar. Podemos abrirnos todas las cajas de seguridad, que como saben a mí me gusta llevarme todo el loot, así que es posible que lo haga. Por las dudas. Acá atrás, en la cámara acorazada.
Bien. Ya podemos abrir la cámara. Ahora tendríamos que prender fuego eso, pero podemos, como en Van Hays, tomarnos el laurito de abrir todas las cajas y luego prender fuego. Así nos llevamos todo el loot. Bueno, amigos de YouTube, ya terminé de abrir todas las cajas de seguridad. Monté, pueden ver que está todo looteado, todas las cajas abiertas. Monté la cámara y, para que vean, el banco sigue totalmente tranquilo, como los dejé. A todos los civiles, el guardia acá. Y estas bolsitas que pueden ver acá, que es loot extra que conseguí dentro de las cajas de seguridad. Mientras que el dinero se quema, yo voy a llevarme este loot. Al camión. Entre estos, este loot, hay dinero y, si no me equivoco, hay una bolsa de oro. A ver si arre. Voy a pasar por acá arriba, obviamente, que es mucho más rápido. Esta. Esta es la primera que voy a pasar, la bolsa de oro, por ser obviamente más pesada. Ahora sepan que hay que pasarla con mucha paciencia. Vamos acá. Recuerden, no tiene que haber civiles que los estén viendo. Sobre todo acá nos tenemos que acercar hasta la esquina. Llevo el oro primero porque es el más pesado. Y toma un buen tiempo el llevarlo. Ya llevo estas tablas para utilizarlas después en el banco. No, no, espérate, Bain, todavía falta bastante. Bien, ahora esto que es dinero solamente lo vamos a llevar así. Que preocupen por las bolsas, porque los transeúntes no se preguntan qué son, así que las arrojo así a corta distancia. Su traslado. Como la acá atrás, así no molestan el paso, y vamos a ir llevándolo. Es importante que lleven primero el loot antes que cualquier otra cosa, porque que pase el transeúnte, que nos detecte.
todo loot extra, ya está. Por lo menos loot extra de la caja de seguridad. Bien. Sí, puedo escapar. Pero antes... tema que nos compete. Acá hay un pequeño loot y siempre, como saben, me gusta llevarme todo. Acá tenemos a ver en qué puerta está abierta. Está abierta esta. Vamos a poner el I-100. On the ground, all of you down, all of you, and stay down. Down on the ground, people. Everybody down. Don't you dare move. Everybody stay down. Get down on the ground. On the ground. And stay there. Get down on the ground. And don't move. Don't move. Listo, caballeros, trabajo terminado. Vamos a todo lo que da corriendo antes de que se active la alarma y... terminamos. Pirómano completamente en sigilo. Nos llevamos todo el loot del banco, prendimos fuego el dinero dentro de las cajas de seguridad y nos llevamos toda el loot extra que había en las cajas de seguridad dentro de, obviamente, la caja abovedada. Así que bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Soy DJ Sonic diciéndoles chau, hasta la próxima.